Hola Norma. Ahí está tu audio conectándose. Ah, dice que no conectaste el audio. Ahora sí, que estás en eso. Bueno, hablemos con lenguaje de señas. No te oigo. Norma, no te oigo. Hola, hola. Hola, Lili. A vos sí te ¿Qué oigo. tal? ¿Cómo están? Bien. Acá con Norma tratando de que le funcione el audio. Ah, qué problema. Ay, tengo que buscar dónde apoyar esto porque se resbala. Lili, Siempre le pongo. veo, te voy preguntando. ¿Cómo? Veo tu apellido. Dale. Veo un apellido Bielochierkovsky ahí. Es mi marido. Vea, en realidad es de mi hijo, porque el iPad es de él, entonces está todo a su nombre. Claro. Vos sabés que yo no lo conocía mucho, pero me quedó grabado, viste cómo te quedan nombres en el secundario. Tenía un compañero de camada, pero que no iba a mi curso, que tenía ese apellido, y no debe ser tan común. ¿Vos has tenido algún, o a lo mejor otro pariente que ha ido al Belgrano? Sí. Sí, bueno, pero espérate. Al Belgrano fue el primo de Rodolfo, pero es mayor que mi marido. Ah. Fue mi cuñada también, pero me parece que los hijos que podrían ser de tu edad, los hijos de Cacho, el mayor, Martín, Martín, no mira. sé si Martín, Martín. ah, entonces capaz que es él el que ha ido. Sí, 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 Ah, ahí sí. está. Bueno, era Pero de mi cama. son primos hermanos, Ah, claro, sí. porque como te digo, no es un No apellido es, tan no, común. no, no, no es un apellido frecuente. Lo que sí que es un apellido que no todo el mundo lo escribe. Es decir, ninguno de los hermanos lo escribe exactamente igual porque así los anotaron como Ah. corría, ¿viste? En aquellas épocas, ¿no? Entonces, el que vos tuviste de compañero o por ahí que estaba es Belocherkovsky y Ah. nosotros somos Bielo. Ah. Entonces, ahí cambian, ¿no? O la Z por S en algunos, qué sé yo. Ah. Tiene algunas diferencias ortográficas, pero son todos parientes. Ah. Sí, no hay otros, no hay otros. ¿Le Sí. hiciste cantar a la Lili con Carabajal? No, 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 Katy, no, 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 con él. Carabajal. No, pero Katy, no hablábamos de. Bueno, Ay, digo, no hablábamos de mi apellido, sino del de Rodolfo. ay, ah, Bielo, así me dicen para cortar un poco los trámites. Claro, sí. Sí, Bielo. porque figuro con ese apellido porque el iPad es de Fernando, entonces está su apellido. Ah, lo Así como reconoció vos el tenés. padre. ¿Qué? Ah, lo Ay, reconoció el padre, qué. Ah, dije. sí. Norma, a ¿Qué ver, tal? ¿Cómo habla está? Norma, a ver si te escuchamos ahora. Sí, ahora yo ya Ahí está. escucho todo. Ah, bueno. ¿Ya ¿Estabas estás en stand-by? ¿Eh? ¿Estabas en stand-by? Sí, estaba sin sonido, no los escuchaba. Bueno, Bueno. ya nos queda solo una clase, o sea, ya hay que aprender, ¿eh? Sí o sí, hay que Sí o aprender. sí. ¿Cómo fue la clase? Y la ¿Hay próxima, Katy. algo? Bueno, con esta, la próxima es la última, nos queda una clase. 18. Dieciocho. La del 18, Tengo exacto. abiertos los apuntes, ya todo, alguien que escucha. Vos Che, qué también haces lástima que no. machetes, che. Ah, Seguro, mira. que tengo todo acá. No, yo no, pero Ahí. tampoco como no me gusta escribir, yo escribo en la compu, más fácil. Ah, Uno no, borra, yo saca tengo mi todo. cuadernito desde hace, a ver cuándo arranqué con 2019, que veíamos El Sí, yo silencio del también lo mar. tengo, pero cuando iba al CEPRAN lo tenía, sí, desde Ah, pero 2015, bueno. qué sé yo. Pero ahora no, este año no continué con ese. Sí. Sí, qué lástima que Daniel no se ha podido comunicar, ¿no? Me No, hubiese vos sabés gustado que hablar con Daniel. Daniel me parece que va a entrar en algún momento porque me acaba de escribir hace media hora. Le voy a Ah, qué mandar un lindo. mensaje.
Es más, ay, ojalá. Estoy esperando que aparezca porque recién me dice, no te olvides de, ¿a qué hora es la clase? Me dice, y no te olvides de mandarme la, creo que la ganzúa me pone. Es típico. Un tema más para Daniel este, te digo. Típico para, de Daniel, sí. ¿Pero sí, lo mandaste, sí, Ramiro? Sí, sí, mandé, o sea, mandé el enlace y, se, y le contesté a él y le digo. Sí, de todas maneras. Claro, es el mismo de siempre. Sí, y ya estoy, sí, por mandar, sí, el enlace. Sí, el mismo de siempre. Claro. Y nada más que en Club de Cine, ¿lo has mandado? No, lo mandé. No, me lo mandó personal. Personalizado a cada uno. Ah. Este es el de diciembre, que sigue a diciembre, ¿o no? ¿Cómo? Claro. Este, ¿cómo? Es el tiempo que sigue en diciembre. No, bueno, por eso, Katy, hoy y el 18 son los dos que, no, de diciembre. Le quiero decir a ella que no es para todo el grupo, es para la gente que optó por seguir en diciembre. Ah, no, pero yo lo mando. No, pero lo mando, se lo manda a todos. Sí, yo tengo, tengo la lista de difusión que hice a principio, claro, de año, que en la lista de difusión, es más, hay gente que no quería estar en el grupo de, en el otro grupo de sociabilización, que le decía yo. Sí, porque de sociabilización tiene momentos y momentos. Sí, porque a lo mejor, qué sé yo, o era gente que incluso que o no le gusta recibir tantas cosas, o que no conocían tanta gente porque habían entrado este año. Claro, nuevos, claro, claro, claro. Sí. Esta semana ha sido todo saludos para la Rita, que cumplió año. Claro. Sí, el grupo ya anda solo, hace rato. Sí. De mucho, sí. Eso está bueno. Sí, sí. Yo es muy lindo. Lo miro. Sí, es muy lindo. Es lindo, sí, porque yo también lo miro como un espectador más, ¿viste? Por ahí mando cosas cuando no tengo ganas, no tengo tiempo. Sí, ando solo, hacen ustedes. Ahí. Está bueno eso. Sí, es verdad, es verdad. A mí me gusta. A mí me gusta. Al principio, sí, es una manera de tener que estar alimentando. Claro, es una manera de mantenerse conectados, porque como no todos intervienen en el Zoom, bueno, en el WhatsApp sí, entonces bueno, te mantenés con todos. A la que me he olvidado de llamar, he pensado mucho en ella, es con Ana Rambudo, que le quería llamar, y me olvidé, sí. Pero bueno, ahí no sé cómo andará. Ahí me pone, Daniel, ¿dónde está el enlace? Si lo acababa de mandar, me sale... Me pone debajo del enlace, me pone dónde está el enlace. Lo voy a mandar de vuelta. Eso es frecuente en los grupos. Lili. Sí. ¿A dónde mandaste el video? Lo mandé a Ramiro. Se lo mandé a Ramiro, pero bueno, que Ramiro lo ponga donde quiera, qué sé yo. Si lo quiere poner en el grupo, yo no tengo problemas. Yo lo puse, se lo mandé a un grupo que han creado, a Andrés, claro, y Rodrigo. Claro. Con todos los profes que vamos a estar el año que viene. Y nos dijeron, manden acá, porque acá vamos a sacar, vamos a levantar todos los videos que van mandando los, sí, profes. Sí, pero digo, ¿no? si las chicas o la gente del grupo lo quiere ver, no, no, ponelo si querés, yo no, no, bueno, tengo, sí, drama. Sí, sí, yo no, qué sé, yo no sabía si ustedes no te querían a lo mejor. La verdad que ni se me ocurrió, pero está bueno, porque también es una forma de... Sí, no sé. De la única cara dura, me parece, ¿no? ¿O tuviste otra cara dura que se animó? No, yo le mandé, che. Ah, genial. ¿También? Por supuesto que le mandé. Sí, Katy también, genial. Y Clarita también. Claro, ah, pero yo quería mandar, pero no sabía si era al CEPRAN que había que mandar o... No, a mí. Es a vos. A mí. No, a Ramiro. Pero bueno, es cada uno cómo se siente, si hay gente que no le gusta a lo mejor grabarse, que qué sé yo, pero bueno. A mí no me gusta grabarme, lo hice. A mí tampoco. No, a mí tampoco, me cuesta un montón, pero bueno, qué sé, no, yo, hay, sé, que grabarse. Sí, no, yo le, sí, lo agradezco, pero bueno, digamos, cada uno hace lo que, claro, lo claro, que quiere y puede, qué sé yo. Está buenísimo, sí, bueno, a mí más vale, o sea, es una forma que más que lo digan ustedes. Para invitar a la gente que venga el año que viene. O sea, nosotros también los profes grabamos uno, pero diciendo de qué se trata el curso y todo eso, pero se ve que lo van a armar algo capaz que mezclado con lo que decimos nosotros y con lo que dicen ustedes. No sé bien. Sí, pero con los profes se hace todos los años para promocionar su curso. Yo lo he recibido de muchos, ¿no? Qué sé, sí, yo, cuando hacía Photoshop, también Tony los mandaba.
siempre los he visto a esos, ¿sí? Porque por ahí uno no sabe de qué se trata el curso. Claro, sí, está bueno, está bueno. Es bueno. Es súper útil, y ahora más que nunca, yo no creo que va a quedar, de ahora en más va a quedar esto. Ahí está Daniel, ahí está Daniel. ¡Hola! Espérate que me parece... ¡Bienvenido! Hola, Daniel. Tanto tiempo sin verlo. Tanto tiempo, Daniel. Ya me había olvidado. Nos abandonaste, Daniel. No, de ninguna manera. Mis recuerdos siempre estuvieron con ustedes. ¡Qué memoria tenés, eh! El resto de las cosas no podía ser porque las películas que venían eran a castellano y hablada en castellano. Y yo necesito que esté subtitulada en castellano. Porque no escucho bien, por más que me empeño, no escucho bien. Entonces, tiene que estar subtitulada en castellano, si no... Sí, y se pierde mucho siempre, porque no tienen buen sonido, no tienen buena traducción, no sé. Sí. Me voy a poner los anteojos de ver de lejos, a ver si con estos anteojos... Miren, eso es algo que de paso podemos ir, porque la verdad que... Yo creo que inclusive está bueno, aunque implique a lo mejor un esfuerzo y un pequeño el aprendizaje a veces conlleva un poquito de dolor. Siempre. ¿No es cierto? Siempre. La letra con sangre entra, dice. Exacto. Sí. Entonces, ¿saben qué? Yo por ahí, este año que nos agarró como nos agarró a todos, me he manejado exclusivamente... Desprevenido. Con el YouTube, ¿no es cierto? Y en el YouTube llega un momento, si bien después reaparecen, uno va encontrando, pero como yo les he contado que YouTube ha limitado mucho las películas que se pueden conseguir, entonces por ahí tengo que manejarme con películas que están buenas y que las quiero pasar, pero que están en castellano. Y bueno, y fue lo que hice. Para mí, por supuesto que siempre es mejor poder mandarla con subtítulos. Pero el año que viene lo que podemos hacer, por lo menos al principio, es incorporar un uso nuevo de alguna tecnología que es muy simple, que me permita a mí mandarles las películas para que ustedes se las descarguen en su computadora. Ah, está bien. Entonces eso... Mejor. Claro, está bueno, porque la van a poder, primero, que la van a poder ver subtitulada, en mejor calidad, sin conexión a internet, no necesitan tener conexión. Lo que sí, por ahí, los va a condicionar a que la van a tener que ver en la compu, sí o sí, y no en el celular. Supongo. Mejor va a ser en el celular. Pero creo que tiene muchas ventajas. El sistema es muy sencillo. Hay dos o tres, digamos, caminos para hacerlo. Yo lo fui aprendiendo con el tiempo. Y bueno, es que yo les mando un enlace y ustedes lo ponen a descargar y se descarga la película en su escritorio. Y después entran y lo ven. Perfecto. Está bueno. Claro, pero vos mandás el enlace por WhatsApp por al mail. Celular. Por mail. Y vos mandate un mail por mail. Celular. Ahí está. Por sí, mail. Porque si no... Yo me mando todo lo que vos mandas de enlace al WhatsApp, me lo mando por mail y para... Sí, yo también. Sí, yo hago lo mismo. Hola, pero hola, digo, ¿no? ¿Cómo estás, Damián? Hola, Damián. Hola, Damián. Buenos días. Acompañan varios hombres, tres actrices estamos. Ah, cierto. Miramos. Mujeres. Ajá. Igualdad de género. Bueno, ahí están acosando. Hagamos un sexto. Falta Clara. Sí. Sí. Y Lea participó la primera vez o dos veces, creo, y después no participó más, Lea. Sí. Lea ha estado haciendo el otro curso que daba yo, y en este no está entrando, pero no sé si es que está. En un momento me dijo que había andado con un poco de líos, algunas cosas, no sé si será por eso. Y por ahí los horarios también, no todo el mundo. Claro, ahora, sí. Ahora ya no, ya claro, cuando tenemos que ir, uno ya lo tiene para ir para allá. Claro. Sí, o sea, sí, que no, pero podemos, bueno, faltar mucho al trabajo de Ramiro. Claro. Ese es nuestro problema. Sí, el mismo que tengo yo.
Hoy es viernes, dice que el cuerpo lo sabe, dicen todo en la radio. Yo no tengo idea qué día es, así que mi cuerpo va andando. Sí. Viernes, no. Sábado, domingo, lunes, ¿verdad? Tutti igual. Sí, desde que me jubilé es así, ya perdí la cuenta de los días. Sí, 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 sí. Dicen bueno. Que es feriado desde lunes y martes. Y en todo caso, pone todos los días viernes de tu semana y bueno, tu cuerpo va a estar contento. Claro. Te va a estar contento todos los días de semana, salvo cuando tiene algún dolorcito. Ahí, pero no importa. Bueno, ya vamos entonces después a profundizar el sistema este del que el año que viene podemos llegar, yo diría que lo tenemos que usar ya, el de transferir películas, para que vayan conociéndose. Hay un sistema, hay varios, hay uno que se llama WeTransfer, que quiere decir sí, nosotros transferimos. Lo uso mucho para las fotos, lo usamos mucho. Bueno, las películas las puedes mandar tranquilamente. Sí, sí, perfecto. Hola, ¿me dejan hablar? Sí, Daniel. Voy a hacer una pregunta, que a lo mejor es tonta. Digo, habiendo tanto material en Netflix y estando tan difundido Netflix, sí. ¿No se podrían tomar como motivo de análisis en clase alguna película de las que se dan en Netflix, que es tan fácil de acceder a ellas? Sí, la verdad es que sí. Algunas sí. ¿Sabes por qué no lo he hecho yo? Porque por ahí, porque pensaba que podía haber gente que no lo tuviera. Pero la verdad es que hoy en día... ¿Todos los tenemos de acá? Yo lo tengo. Sí. ¿Daniel? Sí, yo creo que la gran mayoría de la gente lo tiene. Es de buena calidad, eso le gana a YouTube. Es película de mejor calidad. Eso está, la verdad que está genial hacerlo a través de ahí, con Netflix, porque están ya solamente es marcar una y que la vean, ni siquiera tenemos que poner a transferir, ustedes que descargar, nada, nada más que prender el tele y ver la película. Y la podés ver en el tiempo en que tenés disponible. Exacto. Un rato ahora, un rato más luego. Exacto. Y les digo que algunas veces Netflix da alguna película interesante, algunas veces, y bueno, hay que buscarla. Sí, hay películas buenas. Hoy hay muchas buenas. Hoy en día, lo mismo que siempre, pero más, cada vez es más, digamos. Hoy en día la cuestión pasa por el dato. Por el que te pasen, decir, mira esta o mira esta otra, digamos, el que tiene el conocimiento de cuál, porque ha visto, porque ha tenido tiempo, porque se dedica a eso, como es el caso del trabajo que hago yo, de buscar y de ponerme a ver, y que te a vos que te señale la aguja en el pájaro, ese. Sí, ¿qué es eso? Pero sí, yo creo que está buenísimo hacerlo con Netflix, que es mucho más simple, y complementar a lo sumo si por ahí aparece alguna... Es lo que yo te iba a decir, sí. Alguna, sí, alguna figurita linda como para decir, bueno, esta vale la pena. Sí. Cada tanto me echamos, porque aparte está lindo aprender lo de esto de, sí, está bien. Un poco de tecnología, que es bastante útil, porque después si hay otra forma que es utilizar la famosa nube que todos tenemos. Al tener Google tenemos un espacio donde se puede subir material, y yo puedo subir material a mi nube, y a ustedes les doy un código, y ustedes con ese código entran cuando quieren y lo ven, por ejemplo. Y eso son cosas muy simples de hacer hoy en día. Y aparte las usas para otras cosas, porque las usas para otras cosas. Capaz un nieto te transfiere fotos, te pasa un video familiar. Te hacen un montón de cosas, pero bueno, lo que ocurre es que, no sé, pero hay mucha gente del grupo de cine que no accede a la tecnología, no saben, no pueden, no quieren. Y esa es una limitante siempre, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse, yo creo. Sí, Daniel. Digo que las películas de Netflix, por sistema, por habitualidad, están siempre con subtítulos en castellano, sí. Aún las películas españolas. Sí, señor. Sí. Lo cual está re bueno. Eso como primer punto. Bueno. Como segundo punto, inclusive hay hasta algunas series que en la semana tienen tiempo de verla y comentarla, y algunas series son interesantes.
por ejemplo, esa voz. ¡Ah, oh, hermosa! Me encantó. Borgen, es una serie para comentar. Borgen. Borgen, bueno, yo te lo leo como... Yo también lo digo como me parece. Vas a ver. Como son de ahí, de los Países Bajos, digo Borgen. Sí, Borgen. Por lo menos deben hablar así. Disculpe. Bueno. ¿Qué les parece si vamos entrando en tema de película de la que vimos? Sí, esta. ¿Ah? Bueno. Dale. No he sido yo, lo juro, se llama, ¿no? Yo no fui, lo juro. Una película que a mí me dio ganas de leer el libro, por ejemplo, porque está basada en una novela. Es una película canadiense, está hablada en francés. Sí. Rápidamente, puede rápidamente asociar con Francia, pero es canadiense, ¿no? Sí, es canadiense. Cuando leí las cosas, me parecía de Francia. Ha sido filmada en Hull, provincia de Quebec. Exactamente. Sí. Sí, pero es un francés diferente del que se habla en Francia. Yo no estaba muy segura si era francesa, por ahí algunos términos, qué sé yo. No, es un francés diferente que no me gustaba. Ah, mira, bueno, vos que sabes francés, notas los acentos. No sé, pero qué sé yo. Bueno, pero por lo menos reconoces una... Como, sí, sí. A lo mejor yo reconozco el británico del australiano o del norteamericano. Claro. El australiano es terriblemente cerrado y raro. Mi hija, cuando llegó, casi perdemos un avión por no entender lo que le decían. Y es inglés, y ella sabía mucho inglés. Le costó mucho, una máquina era encima, darle horarios. Y en Nueva Zelanda es el idioma kiwi, le dicen. No es el inglés, es kiwi. Claro, bueno. Como Latinoamérica tiene distintos españoles, digamos. Tampoco es que seamos todos iguales. Sí, en Daniel. El título de la película me resultó interesante, ya que ese yo no fui, lo juro, me he cansado de usarlo cuando era chico. No me digas que era como este chico. La reflexión que se me ocurre es que con el paso del tiempo el depositario de las culpas ha ido cambiando. Porque cuando yo hacía algo como lo que hace el niño de la película, por más que decía yo no fui, lo juro, lo mismo me hacían pagar el precio. O sea que castigaban mi irresponsabilidad con el condigno castigo. O sea, era responsable de lo que hacía, por más que fuera chico. Después, cuando fui mayor y tuve hijos, y hacían travesuras mis hijos, resulta que las culpas habían cambiado de lugar y ahora la culpa la teníamos los padres siempre. Me tocó cobrar cuando era chico. Pues sí. Por más que yo decía, yo no fui, lo juro. Y como abuelo también cobras, ¿eh? Lo mismo. Sí, a veces. Yo creo que todos los que tenemos hermanos nos ha ocurrido eso, ¿no? De la culpa, de yo no fui yo, y siempre ligaba por ser la mayor, yo. Siempre, porque el más chico, no, al más chico hay que cuidarlo, no nunca hace nada. Y bueno, es lo que hizo el papá de León, que lo llevó a cada casa a pedir las disculpas y a devolver las travesuras que había hecho. ¿Qué nivel de travesura, por Dios? No, pero demasiado. Sí. No, si menos para tener a mi hijo, no sé, capaz que me hubiese ido como la madre, ¿no? ¡Qué locura! No. Con maldad a veces, con maldad, con daño. Sinceramente me superó. Y bueno, yo creo que el papá, dada la fe que tenía por su religión, lo ha llevado a la constancia para el crecimiento de este chico, porque hacía cosas muy tremendas. Demasiado. Demasiado. Sí, no. Y Daniel. Sí, Daniel. Cuando empezó la película, cuando recién empezó,
las travesuras del chico se veían más livianas. Se veían más livianas. Después van aumentando y son verdaderas embajadas, ¿no? Sí, pero sí. Mucho daño. Entonces yo decía, bueno, me tocó una película tipo comedia. Y resulta que se fue convirtiendo en drama. Drama, sí. Se fue convirtiendo en drama. Y ustedes se acuerdan, se deben acordar cómo clasificaba las historias Aristóteles, comedias, dramas, y en el último grado estaba la tragedia, que era cuando siempre había muerte. En las tragedias, sobre todo en las griegas, pero en general la denominación tragedia aludía siempre a aquellas historias que terminan en muerte. Y la película esta, yo no fui, lo juro, me va haciendo un pasaje entre la comedia, el humor, el drama, porque hay momentos que se... Los intentos de suicidio, Daniel. En algo pesado, en algo casi, casi triste, doloroso, drama. Y ustedes me van a decir que no terminó en tragedia. Yo digo que sí terminó en tragedia. Yo digo que sí terminó en tragedia y les voy a decir por qué digo yo algo que aparentemente es contradicho en la película. En la última secuencia, el niño que está trabajando de parapalos es el chico que... Sí, bueno, sí. Pone su cara, pone su cabeza... Pone la cabeza, sí. Atrás del palo que está al que le van a tirar, sabiendo que le van a pegar. Sabiendo que le van a pegar, claro. Y que luego le van a reventar la cabeza a él. O sea que hay una intención suicida en eso, poner la cara atrás. De ese hubo intención de suicida. Sí. Cuando se tira de allá, cuando se ahorca, yo no sé si es un juego, no lo sé. Hasta ahí yo pensé que era un juego, una travesura de un chico demasiado travieso. Pero después pienso como vos, que es como si la muerte hubiera andado campeando en la vida de él, inclusive desde esa primera toma en la que se cuelga, que aparentemente comienza como una broma, como una travesura, y casi termina ahí nomás la película. ¿Cuando se tira de espalda? Sí. Y aparte él comentaba de otra ocasión en la que se ahogó. También era otro que... También que nosotros, en un principio podemos decir, este chico es la piel de Judas. Sí. Este chico es la piel de Judas, es un salvaje. Y promediando la película, nos empezamos a volver contra la madre. Porque es como si los comportamientos del chico estuvieran de alguna forma prefigurados, predeterminados en la actitud brusca de la madre al principio, y después directamente se va. Abandona. Yo lo veo... Este tipo de historias contadas de esta manera, que me hizo acordar en algunas cuestiones también a Meli, por ejemplo, estas películas tan... Meli, qué linda película. Se la suele englobar dentro de lo que es la literatura o las películas intimistas, ¿no es cierto? Porque cuentan el mundo interior de las personas, cosas muy íntimas, ¿sí? O de la vida de una familia, ¿sí? Y creo que, hay ciertos permisos que están aceptados porque el personaje es un niño, digamos, ¿no? Y
de alguna manera, creo que esto que estabas contando, Daniel, vos, del paso de la comedia al drama y a la tragedia, de alguna manera podemos verlo como la representación de lo que en el mundo interior de ese niño y de lo que los niños suelen experimentar como las vivencias, que muchas veces son como muy intensas, digamos, o muy, muy extremas por ahí, cómo viven los niños situaciones como las que pasa esta familia, por ejemplo, una madre que los abandona y desaparece. Bueno, para un niño esas cosas son como, pueden llegar a ser el fin del mundo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso está, yo lo vi como que está representado por eso de una manera exagerada y un poco caricaturesca por ahí, lo que son las reacciones del chico que evidentemente va atravesando sentimientos que por ahí en un adulto no serían aceptables, serían reprobados, pero que a mí, por ejemplo, no me pasó que el chico me generara antipatía en ningún momento, más allá de que lo veía haciendo cosas por ahí terribles, ¿no? Pero a mí es como sí, que... A mí sí. A mí los robos, sí. Unas cosas sí, los robos, sí, la destrucción. Sí. Y lo que, no, la destrucción que hizo en la casa del vecino, porque entró a destruir porque sí, a orinarle la ropa, a destruir. No, a mí me causó antipatía el chico, realmente. Yo no podía. Claro, no, sí. Bueno, no, perdón. Yo comparto algo de lo que dice Daniel. Ahora, la madre tenía como algunas escenas no muy... No puedo hablar de normalidad y menos frente a vos, pero no sé cómo decirlos. Como que desvariaba de la realidad en algunos hechos. ¿Por qué un niño también, aunque la madre le afecte lo de la madre, no puede desvariar en algo psíquicamente y ser un complemento? ¿Por qué todo lo adjudicás a la reacción de la madre? Con respecto a la madre, digo, perdón, el abandono. ¿Por qué no puede tener un componente psíquico que también esté alterado? Porque el hermano está viviendo lo mismo, pero no reacciona igual. ¿A Daniel o a mí? Y a Daniel, porque fue el que dijo que desde que vio a la madre entendió desde esa perspectiva. Sí. Yo no sé si el chico no tenía un componente. Comprendo la pregunta tuya. ¿Por qué un hermano sí y el otro no? Porque son diferentes. Por ejemplo, porque pienso yo que eso que llamamos personalidad es la interacción de un conjunto de factores, interacción que siempre tiene un sello individual. Entonces, por ejemplo, el niño, recién hablaban de la antipatía y de ciertos rechazos que producen determinadas acciones de él, como tirar la ropa o destruir las cosas porque sí. Y lo hace aparentemente sin ninguna culpa. Sí, y esa ausencia, ahí está el punto. Claro. Esa ausencia de culpa es de alguna manera, está de alguna manera presente en el comportamiento de la madre. Está de alguna manera presente. Claro. Yo no quiero decir que lo que la madre, que todo lo que la madre o lo que una madre hace se estampa como si fuera un sello en el niño. Claro. Pero lo que sí es cierto es que esa marca que el comportamiento de la madre deja en el chico es un elemento que el niño debe elaborar de alguna forma, y algunos niños lo elaboran para un lado y otros para otro. Yo creo que la generalidad de los casos, muchísimos de los comportamientos psicopáticos de los adultos y de los jóvenes reflejan bastante el quehacer de los padres. Y ya digo de los padres y no solamente de la madre. Obvio. Sin embargo, mientras más chico es el niño, mayor es la influencia que tiene la madre sobre el chico por sobre el padre.
Más aún, la psicología evolutiva se detiene especialmente en el primer año de vida del niño y llama a ese primer año de vida del niño, que está en estrechísima relación con la madre, llama la constitución de una díada de dos. O sea, que es como si fuera mucho más importante, muchísimo más importante, la relación con la madre que con el padre en el primer año de vida. Después la cosa se va matizando y los dos colaboran. A veces de acuerdo y otras veces en profundos desacuerdos, ¿no? Está buenísimo lo que decís, Daniel. Yo quiero agregar otro elemento más, que es que si bien no hay, tiene distintos tipos de vecinos, el chico, por ahí algunos de los actos que comete son contra vecinos, más allá de que estén, no estén justificados, pero son contra vecinos que son también hostiles con él. Porque catalogaban a la familia como de locos, entonces estaban en contra, claro, era la familia de locos, porque realmente lo que ocurría en esa familia no era lo que, la normalidad en el barrio, ¿no? Entonces, claro. Por eso era la hostilidad contra este chico, porque él, claro. Conozco ni conocí hasta ahora ningún niño que juegue ahorcándose, por ejemplo, qué sé yo. Entonces es un acto que a mí me... Nunca vi un chico ni escuché que alguien juegue de esa forma hasta el punto de riesgo, ese riesgo. Entonces ya empecé con un juego que me estresó de alguna forma. Y es raro. Yo diría capaz que no saldría a decírselo a ellos, pero es un poco de loco las reacciones, algo, no digo normalidad porque no existe, no la creo, no somos ni normales ni no, nada. No, pero fíjate vos también con el asunto que el chico tiraba huevos a la casa de una de las vecinas y después la mamá hizo lo mismo, o sea, le justifica y ella también hace igual, en contra de los vecinos. Bueno, los vecinos estaban en contra de la familia también, pero por las locuras del chico en realidad, ¿no? Del chico, de la mamá. Sí. No sé, una familia disfuncional. Y dice que es una mamá hippie, liberal y apasionada. Y un padre muy estricto y riguroso con sus códigos, así que... Yo creo que no había algo nivelador para crear esos dos chicos. Sí. Más de eso sí, coincido con Katy, que no es común que enterarse o ver un chico que se quiera ahorcar así, ¿no? Pero yo muchas veces cuando veo algo así, que yo tampoco vi nunca, pero digo, bueno, capaz que es una falta de experiencia mía, porque por algo está en esta película. O sea, puede haber dos motivos, pienso. O salió de la mente del que escribió esto, claro, por una invención pura, o lo vio en algún lado. Hay distintos grados en la cabeza, incluso hasta a nivel psíquico, hay distintos grados, seguramente. Incluso hay suicidio en la adolescencia. Claro. No lo tomo como juego, eso voy yo. Sí hay cosas extremas, he escuchado cosas extremas de los chicos, terribles, sí. Pero bueno, no lo tomes tú. A ver, qué sé yo cuál es la palabra, común o de lo que frecuente. Es como excepciones, porque algo pasa en la cabeza, no sé qué. No es solo la ausencia o el problema de la madre, es algún otro complemento, además de... Sí, y puede, pero hasta yo también te digo que podría poner, y se nos va a acabar el tiempo, capaz, cualquier cosa volvemos y seguimos, queda un minuto y medio, pero ¿sabés a qué me hace acordar? No digo que sea exactamente lo mismo, pero ¿se acuerdan que una vez vimos la película La Secretaria? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Esa sí, me acuerdo. Esa sí. Chica que entraba a trabajar con un hombre, se la recuerdo el resto, era sí. Norteamericana, que al principio la minimizaba, la degradaba, y seguía insistiendo, y como que, bueno, atravesaban toda una etapa súper, como también rara, difícil, no me salen las palabras, digamos, y terminaban convertidos en una pareja común y corriente, como que hacían una purga, no sé, de un montón de cuestiones personales,
y terminaban convertidos en algo bastante normal. Entonces yo quería, pensaba en eso, digamos, y en esta disfuncionalidad también, y por ahí, a veces, si las disfuncionalidades no son un poco reflejo o antirreflejo de lo social que hay también alrededor. Sí, sí, tiene un componente social sin duda, Ramiro, no. Sí lo hay. Porque a lo mejor esa misma familia, en otro contexto, viviendo en otro barrio nomás, ya las tensiones se hubieran a lo mejor liberado un poco, se hubieran rebajado, se hubieran balanceado, y capaz que la cuestión homeostática de la familia misma ya